Joyería y Relojería Alondra. Venta, elaboración y reparación de joyas de oro y plata. Nuestra especialidad, anillos de graduación y matrimonio. Tenemos relojes de diferentes marcas, estilos y colores para niños, damas y caballeros. Invicta, Casio, Citizen, Guess, Tommy, Michael Kors, Versace y una gran variedad de marcas, así como accesorios, pines, fajas, baterías en todo número. Además, lentes de lujo y medida. Propietarios, licenciada Norma Isabel Hernández y Boanerges González. Teléfono 2713-6192. Dirección, Parque Central, una cuadra al sur, o de los bancos, una cuadra al este. Joyería y Relojería Alondra. Con nueva convocatoria y partidos ya confirmados, se prepara para dos amistosos importantes. El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, César Salinas, anunció durante un acto que su selección jugará un amistoso contra Nicaragua en Villa Turani, departamento de Cochabamba. El duelo se realizará el 3 de marzo. Nicaragua y Bolivia jugarían por tercera vez, tras los amistosos sostenidos en el 2017, con derrotas de 1-0 y 3-2 para los nacionales, donde Evo Morales cubrirá todos los gastos de la selección nicaragüense. La Federación Nicaragüense de Fútbol también dio a conocer que el amistoso contra Guatemala tendría lugar este 27 de febrero en el Estadio Nacional. Guatemala hará frente al partido contra el azul y blanco con su selección olímpica, reforzada con algunos jugadores de su plantel mayor. Henry Darte, el seleccionador nacional, recibió con alegría a los amistosos porque le permitirá afinar el duelo decisivo de la Liga de Naciones. El técnico tico indicó que todo lo está gestionando FENIFUT y espera contar con el apoyo de Liga Primera para prestar los jugadores porque no es fecha FIFA.
Duarte señaló que la convocatoria de este domingo elegirá a los que viajarán. Además, dijo que contará con 4 legionarios adicionales a los que llamó para observar. Si alguno de ellos me gusta y puede viajar, lo incluyo. De todas formas, lo miraré contra Guatemala Sub-23 el 27 de febrero a las 6 de la tarde en el Estadio Nacional, apuntó. La convocatoria hecha por Duarte incluye a 18 jugadores de la Liga Primera, junto a 4 que militan en Costa Rica, uno en Grecia y otro en Noruega. Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Soy Fausto Garache y si te ha gustado este video, dale me gusta, comparte y claro, no olvides suscribirte. Muchísimas gracias. Nos vemos. Muy buenas noches, ya estamos aquí en Canal 20, Canal Pinolero TV, Flash Deportivo. Canal 20, Pinolero TV, el canal que vos... ¿Perdón? ¿Cómo se llama el programa? Dice Franklin Rodríguez que cómo se llama este programa, se llama Flash Deportivo. Flachazo Deportivo, vamos a decirle, ok. Hoy día, miércoles 27 de febrero. Y ya arrancamos con esa nota donde es la selección nacional de fútbol en este momento. Arranca el partido contra la selección sub-23 de Guatemala. En ese gran partido amistoso previo, otro partido ya confirmado, el partido contra Bolivia. Así es, Franklin Rodríguez, contra Bolivia ya confirmado. Ya te imaginas cuántos partidos confirmados, Nicaragua que se va a medir a Bolivia, no problem. Se está pidiendo, midiendo en este momento contra Guatemala, no problem. En béisbol se va a medir contra Puerto Rico, no problem. ¡Qué bárbaro! ¿Aplausos? Sí, nosotros vamos avanzando, el deporte sigue avanzando y nadie lo para. Qué bonito que camina, dice el profesor Díaz. A propósito, bueno, arrancamos con eso. El Barcelona dentro de un ratito va a estar entrando Wilton Valenzuela, mi hermano querido del alma desde Rosita, para que nos dé toda la información habida y por haber de la llegada del equipo de béisbol de Estelí a Rosita, porque mañana doble programación a partir de las 2 de la tarde. Franklin Rodríguez, para que salgamos de fútbol. El Barcelona, ¿qué digo? ¿El Real Madrid le ganó al Barcelona? Perdón, es Alfred, para que no sufra Alfred. El Barcelona vapuleó, demostró quién es quién y le ganó 3-0 al Real Madrid, que no pudo hacer nada. Y hasta un autogol se dio ahí en ese resumen. Veámoslo, Franklin Rodríguez. El Barça se clasificó para disputar la final de la Copa del Rey, aunque el Real Madrid, sobre todo Vinicius, tuvieron muchas ocasiones de gol. Perdonó muchísimo el equipo blanco, como podéis comprobar, con Vinicius, con Karim Benzema y con un Ter Stegen de nuevo enorme. Aquí la llegada de Reguilón y Vinicius, que la acaba enviando arriba. Estuvo mal el Barça en los primeros  minutos, pero en el arranque de la segunda parte, la finta de Ousmane Dembélé para meter ese balón atrás para Luis Suárez, que lograba de esa manera el 0-1. Remate con precisión de Cirujano por parte del Charrúa. Vinicius junto a Reguilón, lo mejor del Real Madrid. Acaba metiendo ese balón y Reguilón lo remata con la cabeza para el paradón de Ter Stegen. Echó en falta un goleador el equipo blanco en este partido. Aquí Vinicius sentando a Busquets, Semedo y Piqué. Semedo llega a morder el balón para evitar el tanto. Y aquí Dembélé para meter el centro y en el intento de despeje Rafael Varane. Lograba en propia puerta el segundo del Barça. Aquí pisotón clarísimo de Casemiro, penalti a favor del equipo culé, que iba a transformar a Lopanenka Luis Suárez. Le dejó lanzar el penalti Leo Messi. La final de Copa tiene ya a un finalista del FC Barcelona. Real Madrid 0, Barça 3. Bueno, ahí estaba. Entonces el Barcelona le ganó, ya clasificado a la final en la Copa del Rey. Y el Madrid, pues ahí se queda. Lo siento por Alfred Molina. Felicidades a todos esos barcelonistas. Y también a toda esa gente azul y blanco de la selección nacional que le gusta. Por acá ya Moisés nos acaba de mandar. ¿Quién va en esa
cómo salen los equipos. Entonces, Justo Lorente, está ahí Josué Quijano, Manuel Rosas, Melvin Hernández, Cristian Gutiérrez, Jorge Betancourt. Oye, Jorge Betancourt, imagínense, Franklin. Jorge Betancourt es el chico que se acaba de nacionalizar, el chavalo del Real Estelí. Jorge Betancourt, el colombiano. Entonces, Carlos Chavarría, Marlon López, Renato Fungé, Luis Galeano, Armando Geufas, Henry Maradiaga, Luis Alfredo López, Kevin Serapio, Ulises Pozo, Agenor Baez, Dennis Berger, Junior Arteaga, Kansper Pérez, Oscar López, Brian Mendoza y Rigoberto Fuentes, el DT Henry Duarte. Por su parte, Guatemala sale con Denilson Hernández, Javier González, Neri Cifuentes, Gonzalo, esta es la sub-23, Gonzalo Deras, Andy Soto, Oscar Santi, Carlos Alvarado, Jarín Quesada, Pedro Altán, Esteban García, Brian Hernández, Oliver Rodas, Richard Rodríguez, Usaid Hernández, Usías Hernández, Snaidy Zúñiga, Oscar Castellanos, Julio Fajardo, Jonathan Pozuelos, José Rack Hernández y Mario Mendoza, el DT, director técnico Eric González. Se alinean los chicos de la selección azul y blanco por Nicaragua y por Guatemala sub-23. Ok, todo esto previo, muchachos, para elegir cuál es la selección que queda para enfrentarse a Perú y luego, perdón, Franklin. No, ahorita Guatemala. Para todo esto previo para lo que son las eliminatorias en Lima, Perú, en las eliminatorias que va la selección azul y blanco. Ok, Franklin Rodríguez, vámonos con béisbol. Vamos a hacerle llamado ya a mi amigo Wilton López para... Wilton Valenzuela, mi amigo querido, un abrazo desde la distancia, mi hermano, porque este programa va a llegar a ustedes. Saludos para mi equipo, desde aquí la mejor es vibra, 100% esteliano. Quiero que mi equipo gane, barremos, que traigamos barrido a la costa Caribe, y en el nombre de Jesús, pues abrazos para ustedes, muchachos, que prometieron una entrevista por ahí. Pero bueno, Franklin, arranquemos ya. Ahí tenemos la entrevista, la llamada de Wilton Valenzuela. Adelante, vamos a darle paso a la llamada de Wilton para que nos dé todo el reporte sobre si se juega o no se juega, cómo está todo en el terreno allá en el Estadio Rosita. Adelante, buenas noches, Wilton Valenzuela. Nos trasladamos hasta Rosita. Buenas noches, Normita Hernández. Buenas noches a todos. Mi hermano querido del alma. Televidentes que estaban pendientes de tu gustado programa. Agradecemos, pues, que también estemos en comunicación contigo. Y bueno, la verdad que hoy el equipo de Estelí practicó en horas de la tarde. En el inicio parecía que no iban a practicar porque hubo una pequeña llovina en horas de la mañana y de mediodía, pero ya pues en la tarde se pudo, con un poquito de dificultad, pero ya salió el sol, se pudo practicar. Y hay un ánimo increíble en el equipo de Estelí por el partido del doble programación que va a haber mañana a partir de las 2 de la tarde acá en el estadio Johnny Play, así se llama, ¿viste, Norma? Johnny Play Early. Así que aquí va a haber juego mañana, si Dios y el tiempo lo permiten, Norma. Nos decía el manager Gilbert Smith en conversación que la rotación de abridores va a ser con Elvin García, Eric Naúl Rodríguez y Félix Carrasco, los tres que van a estar abriendo por el equipo de Estelí. Correcto, Wilton, a temprana hora me mandabas fotos. Eso, tenemos en pantalla el estadio, el reconocimiento del terreno del equipo. Y bueno, ¿cómo ven los ánimos de nuestro equipo? ¿Cómo está todo el estado físico de los muchachos? Y por supuesto, anímico. Vamos a por aquí a monitorear con Alfred Molina el clima para mañana allá en la costa atlántica. Pero bueno, tenemos alineación, Wilton. Sí, pues nos decía el manager Gilbert Smith que la alineación que ha estado utilizó en la primera serie con el equipo de Rivas es la alineación que va a tener el día de mañana con Omar Obregón en el shortstop. Va a estar Freeman Vázquez en segunda base,
Moisés Flores en la inicial, de cuarto bate va a estar Ramón Flores, de quinto Nolan Cruz, de sexto va a estar Félix Carrasco, de séptimo va a estar Jaxel Mairena, de octavo Jorge Melgara, creo que va a ser así, no, perdón, uno de los muchachos menores, creo que va a ser Francisco Rodríguez, y parece que va a estar uno de los otros caracterizados, se me escapa ahorita, Johnny Carrasco, ya se lo mencioné. La verdad que no te lo estoy dando con papel en mano, pero que, bueno, se mantiene lo mismo. Lo importante es ver la rotación de abridores del equipo de Estelí, porque nosotros, después de ver la actuación bastante discreta de Jainer Urrutia en el segundo encuentro en la serie con Madrid, le preguntamos sobre el segundo abridor. Nos decía Gilbert Smith que el hecho de que en la serie anterior no lanzó el muchacho Eric Nahum Rodríguez está anunciado para ser el segundo abridor del equipo de Estelí. Me parece una excelente decisión cambiar el roster, porque si no te funciona uno, pues tiene que estar el otro. Wilton, una pregunta que si no la has hecho, pues tal vez la haces, hermano, y nos aclarar las dudas. Sería para el viernes sería. Con respecto al menor, Wilton. Oh, sí, hay un muchacho Oliveira que está con el equipo de Estelí, pero va a estar Francisco Rodríguez mañana como bateador designado. Creo que categoría doble C. Wilton. Recordemos que en la fase de competencia de este campeonato se está manejando los tres menores y el categoría doble C. Exactamente, que es el 2001. Pero sí, ¿cuáles son los otros menores con el que Estelí cuenta? Porque realmente creo que solo hemos visto acción en Rodríguez. Sí, si te fijaste bien en la serie con Madrid, este muchacho, que no recuerdo el nombre, solo sé que había pedido Oliveira, estuvo jugando por el equipo de Estelí, porque Francisco Rodríguez pues estuvo con sus ciertos problemas, pero también el muchacho originario de Conde Oliveira hizo un buen trabajo, y ahí se va a tener a esos dos menores, Francisco Rodríguez y Oliveira. Y también recordar que yo creo que hay dos lanzadores que son categoría doble C, que cuando ellos estén lanzando probablemente pueda estar un categoría C o un B. Bueno, esa es la dificultad de los equipos, no solo de Estelí, sino de los equipos con ese menor que me parece muy bien para foguearlos, Wilton. Wilton, me gusta, bueno, no sé si gustarme, pero creo que es justísimo que pongan a Ramón Flores de cuarto bate. No sé si por su actuación, pero creo que por todas las razones del mundo, Ramón Flores tiene que estar y responder como cuarto bate. Bueno, hablando con franqueza, ha habido ciertos problemas, no de este año, Norma. El problema es que Estelí, con gente en la base, con corredores en posición anotadora y en la base, podemos decir, aunque estés en primera, también ha habido ciertos problemas por el empuje. Pero nos alegra muchísimo ver muchachos como Johnny Carrasco, que con gente en base ha respondido muy bien y que ha estado como titular en la alineación del equipo de Estelí. Se ha estado trabajando psicológicamente también, nos decían la gente del cuerpo técnico del equipo de Estelí, con los peloteros caracterizados, con el hecho de hay que empujar más carreras, el equipo que no hace carreras no tiene derecho a la victoria, y se ha estado trabajando fuertemente con esto. Me gusta el ánimo del equipo de Estelí, la gente de aquí en la costa pues muy emocionado por ver el conjunto de Estelí, que se mira muy bien confeccionado. Vamos a ver los resultados del día de mañana. Ojalá, Norma, que llegue bien Elvin García, como nos ha caracterizado. Me gustaría, para no quitarte mucho tiempo, explicarte también que no viajaron con el equipo este muchacho de Armando Montenegro, ni también Esteban Pérez, que ya me mencionaba y ya lo está anunciando el manager, que van a estar en la serie Lima-Tagalpa, que es la serie número 4 de este campeonato. Después de la costa, Lima-Tagalpa. O sea, ya para esta serie se va a poder contar con Armando y con Esteban, entonces regresan a la alineación. Así es, la verdad es que Esteban iba a viajar y Armando también ya se estaba en condiciones bastante bien, pero no en su totalidad recuperado. Y se hizo una valoración de parte de la gente entendida en la medicina que están viendo a ambos peloteros,
y decidieron mejor darles una semana más de reposo para que tenga el 100% en la serie con el equipo de Matagalpa. Wilton, yo quiero tu opinión. Quiero tu opinión como crónica, porque aquí para nadie ya es ningún secreto que esto que Armando por lo menos fue un accidente en motocicleta que es por lo que está lesionado. Entonces, yo creo que eso es un gran descuido también, y los peloteros como que no se entregan al equipo. Deberían, porque también es un salario. ¿Qué opinión tenés vos respecto a eso, que estás más cerca que yo y estás más enterado que yo? Bueno, si la pregunta fue que cómo que opino pues sobre esto, hasta donde me he dado cuenta yo, ¿verdad? Te voy a hablar primero de Esteban. Fue una pequeña lesión, ¿me entendés? De un mal movimiento muscular. Se inflamó uno de los músculos y esto pues hizo pues la salida de Esteban Pérez, aquel encuentro en el Rufo Marín. Ya estuvo entrenando, casi lo utilizan, me decía Gilbert Smith, en la serie con Madrid. Para esta serie con la Costa se está esperando la recuperación. Ay, no, mejor total cuidarlo. Con el respecto a lo que me preguntabas de Armando, lo único que yo me he dado cuenta que viajaba, no sé si de su localidad, el Regadío, para Estelí, que una mala maniobra pues tuvo un accidente de tránsito. Él no tuvo lesiones graves más que raspadura, pero esto del roce con el uniforme no lo hacía sentirse bien para lanzar, pero que ya está en buenas condiciones. Bueno, ojalá, mi hermano, para que, y también que la directiva ponga la barba en remojo y ponga disciplina en el equipo. Esto no lo dije usted, lo dije yo. Y agradeciéndote por darme oportunidad también, invitamos a todos los aficionados al béisbol para que estén pendientes de la transmisión a las 2 de la tarde de Radio Liberación La Tallacana, donde estaremos desde aquí desde Rosita haciendo un gran esfuerzo para que todos estemos pendientes y apoyando al equipo de Estelí. Muchas gracias, Norma. Mi amigo querido, le agradezco a usted, ya sabes que este espacio está siempre abierto para vos y por supuesto una silla para vos aquí esperando, ¿te oíste? Bueno, un abrazo, mi hermano. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, y era todo, los habidos y los por haberes desde Rosita con Wilton Valenzuela. Ya están los muchachos en el terreno. A ver si tenemos imágenes, Franklin, porque ¿cómo inició este viaje? Bueno, los muchachos iban llegando, un gran recibimiento los esperaba. Mentira. Lo que pasa es que ahí estaba, pues, recordemos que en la Costa Caribe se van a dar las elecciones regionales. Y por ahí estaba pues candente y caliente ahí en Rosita, y los muchachos pues iban en ese viaje, ahí iban ya llegando a ese pueblo. Pues conozcámoslo nosotros también, porque yo no lo conozco, yo pensaba que era diferente, pero mira, ahí está, qué concurridas que están esas calles. Y por ahí pues estaba llegando el equipo de béisbol de Estelí a Rosita, arribando y también reconociendo el terreno los muchachos ahí en Rosita. Pasémonos después de estas imágenes, Franklin Rodríguez, pasémonos al hotel. Llegaron de ahí del pueblo, okay, de Rosita, pasaron al hotel, tenemos imágenes del hotel, ya los muchachos hospedados, ya ahí es donde están los muchachos, Hotel Ensueño, hoy, muy bueno, muy bueno. Hotel Ensueño, ahí están los muchachos, no me están pagando muchachos por él, pero ahí están los muchachos hospedados. Luego de ahí de estar hospedados, están comiendo ya en relax, están en relax los muchachos. Y no sé si tenemos las demás fotos, Frank. Ok, ahí los muchachos, para que vean el arribo del equipo de Estelí a Rosita, reconocimiento también del terreno. Y por supuesto ya vimos, ahí están los muchachos ya cómodos comiendo, para luego pasar al terreno de juego, donde fueron a reconocer campo y fueron a practicar. Esto por supuesto, recordemos que mañana, haciéndote la invitación, bien lo dijo, los muchachos van a estar transmitiendo, ahí está el terreno de juego, el estadio. Y por supuesto con las luminarias allá de fondo. Con las luminarias, otro estadio más iluminado en Nicaragua. ¿Por qué? Porque el deporte es salud del alma. Hay que decirlo, el deporte es salud del alma. Y aquí el deporte tiene prioridad. Oye, entonces ahí está el reconocimiento de terreno, ya lo dijo Wilton Valenzuela. Saludos, mi hermano, para usted. Quien abre mañana es Elvin García, es el que va a estar abriendo partido. El segundo juego va a estar Eric Naún Rodríguez y el tercero pues es
va a estar Félix Carrasco, creo que Félix es después de Elvin, pero ahí están los muchachos, pues ese es el roster con los muchachos. Elvin García va a estar teniendo acción, a abrir juego, Eric Naún Rodríguez y Félix Carrasco. Me gusta que ya Félix ganó un juego, hizo un tremendo partido, espectacular, y ojalá que Félix se encarrile, porque antes era uno de los brazos más seguros del equipo de Estelí, Félix Carrasco. Bueno, entonces tenemos, para que salgamos del Pomares, muchachos, tenemos las posiciones del Pomares, cómo entran a partir de mañana que arranca la serie. Estelí es el único equipo que va a jugar día jueves. Los otros van a estar jugando normal. Entonces, Estelí arranca mañana contra la Costa Caribe. Y ahí tenemos las tablas de posiciones. ¿Qué posición ocupa Estelí? Ok, veamos. Tabla de posiciones del equipo. Bueno, te digo que para mientras se encuentra ahí, correctísimo. Ahí está la tabla del grupo A, donde el Bover se encuentra en primer lugar, empatado con el León 5-1. Mira qué equipo es eso, mi hermano. Rivas con 5-1, Matagalpa con 2-4. Rivas fue el equipo primero que nos ganó la serie. Nueva Segovia con 2-4, Celaya Central 2-4, Jinotega 2-4, Granada 2-4 y Río San Juan 1-5. Pero mira, a pesar de todo, eso está durísimo. Y mira el grupo B, cómo entra el grupo B. Los Dantos en primer lugar con 5-1, es el único equipo que tiene 5-1. Somoto se encuentra con 4-2, contando que le ganó la serie a Estelí. Chinandega, Masaya, Chontales, Carazo y Estelí y Buaco, 3-3. ¿Cómo lo ves? A tan solo 2 juegos del primer lugar. Está accesible a tan solo 2 juegos, pero ¿qué te dije también? Que está parejísimo. Mira cómo están ahí todos empatados. Ahí no hay nada para nadie, mi hermano. No hay nada para nadie. Esa es la tabla de posiciones de este fin de semana que viene. Arranca Estelí mañana jueves. Excelente. Pero bueno, siempre hablando de béisbol, y aparte de eso, voy a presentarles una entrevista con un amigo mío que, bueno, lo caché por ahí. Bueno, y es que ¿quién no visita joyería y relojería Alondra? ¿Quién no visita joyería y relojería Alondra? Y por ahí estaba, me encontré con Lindsay, como le llamábamos, un chavalito que jugó ahí con el equipo de La Tunosa, o con el 5 Estrellas, creo que fue un chavalito que era uno de los menores, era uno de nuestros menores. También pasó y quiso integrarse ahí al equipo, fue a practicar con el equipo de béisbol de Estelí, no le pararon bola al chavalo, y luego pues fue a practicar con el equipo de Somoto, y el profesor Bayardo sí lo conoce por ahí. Pero el bueno, él viajó a Argentina, fue a pasear a Argentina, fue de paseo. Luego se cruzó ahí, según la historia, se cruzó un campo, miró jugando béisbol, se arrimó, se puso a practicar. Ah, eres Nica, nicaragüense, oh, chico. Y resulta que son venezolanos la mayoría de los que juegan ahí, muchachos. Y él se probó, lo probaron y lo aceptaron. Por lo tanto, se quedó jugando béisbol en Argentina, en primera división. Y vos dirás, Argentina, si Argentina o fútbol, ok, pero Argentina tiene muchos años de estar incursionando en el béisbol. Y prueba de ello es que ya participó, tuvo su participación en la serie latinoamericana. Ahora, en este 2019, estuvo en México, Argentina. Pero veamos qué es lo que nos cuenta Adolfo Lincicum. Veamos. Estamos aquí en la esquina del movimiento Joyería y Relojería Alondra con Luis Adolfo. Bueno, me gusta porque aquí casualmente un chico que viene, que milita y juega con el equipo, un equipo de Argentina en el béisbol, y es un chavalo que salió de aquí, pues, de nuestra liga. Luis, como famoso Lincico, lo conocemos como Lincico, que es cabello largo, ya tan importante, qué barbaridad. Bueno, tus impresiones. Contanos más bien, ¿cómo es que llegaste a Argentina? ¿Cómo es que estás jugando en una liga argentina, por supuesto, comandada por los venezolanos? Bueno, yo me fui como de viaje, de visita a Argentina, y llegué a una ciudad que se llama Salta Capital, que es la cuna del béisbol. Bueno, ahí hice entrenamientos con el club de béisbol Popeye,
y bueno, al final califiqué para quedarme a jugar con el club de béisbol de Salta Popeye. Y bueno, para mí fue una gran experiencia porque bueno, no me lo esperaba, porque bueno, al final yo iba como de paseo y al final me encontré con lo que más me gusta, con el béisbol. Y bueno, y compartí con muchos compañeros de Venezuela, muchos compañeros de Argentina, de Dominicana, Puerto Rico también. Y para mí fue una gran, linda experiencia haber representado a mi país allá en Argentina. E incluso, bueno, estaba entre los 32 extranjeros en jugar béisbol argentino y uno de los primeros nicaragüenses en jugar béisbol en Argentina. Qué bueno por esa gran experiencia, porque la verdad es que no soy un chavalo nuevo, un chavalo que salió de la Liga de Miraflor, que estuvo militando con el equipo Latunosa también. Y aparte de eso, te fuiste a probar al estadio Rufo Marín con el equipo de béisbol de primera división y pues lamentablemente pues no te dieron la oportunidad. Pero ¿qué le decís a la gente, a los chavalos? Porque esa experiencia que venís compartiendo, porque Nicaragua como un país béisbolero, pues de hecho que suena y truena en otro lado, y más en Argentina. Y eso te da esa oportunidad de que estés jugando allá y hacer como lo que dijiste, Lindsay, con lo que me gusta. Así es, bueno, mi consejo para todos los chavalos y mi motivación es que sigan adelante, nunca parar. Yo fui uno de esos que nunca paré y seguí entrenando siempre, jugando béisbol siempre, y se llegó el momento de que tenía que llegar a un nivel más alto. Y bueno, gracias a Dios pues me dieron la oportunidad en Argentina y lo logré. Y pues para los jóvenes es seguir adelante, entrenar fuerte y mantener esa motivación siempre con el béisbol. ¿Te gustaría jugar en el equipo de Estelí? Me gustaría representar mi ciudad de Estelí, y me gustaría ser parte del equipo esteliano. Y si me dieran la oportunidad, pues aprovechar la oportunidad. Excelente. Bueno, y aquí entonces, aquí está mi amigo, que casualmente pues... Bueno, ahí estaba pues Luis Adolfo, un chavalo que siempre así ha tenido una disciplina muy buena, así un chavalo bien entregado al deporte, también estudioso, es universitario. Es un chavalo pues que ojalá Dios quiera que te vaya bien. Él siempre regresa a Argentina porque quedó entre los 42 peloteros extranjeros que van a seguir jugando. Pero bueno, ojalá que un equipo de aquí, y qué bonito sería que nuestro equipo le dé oportunidad al menos de practicar y que vean o que si tiene o no tiene, de hecho que él tiene porque está jugando y él siempre ha jugado béisbol, viene desde las pequeñas ligas, y que se le diera una oportunidad. Ahí está. Entonces, a falta, esos son los brazos que van saliendo, ese es el futuro del béisbol, un chaval jovencito, futuro de béisbol, nuestro futuro, que ojalá en el béisbol, por supuesto, de primera división, y ojalá que vean pues que vienen chavalos por ahí creciendo en todas las ligas, pequeñas ligas, la William Sport, que por ahí está la William Sport, también está la Liga Recreativa en las pequeñas ligas, o sea, hablando de pequeñas ligas, William Sport, la Liga Recreativa, saludos muy especiales para Wilfredo Flores, que siempre estamos ahí conectados con la información del béisbol. Y bueno, prácticamente nuestro tiempo se nos acaba, pero vamos a pasar. El video de Puerto Rico, Franklin, porque ¿qué es los saludos desde Puerto Rico? Porque el juego de Puerto Rico en la selección de béisbol va. Un saludo cordial y deportivo a todos los amigos y hermanos de Nicaragua, desde acá de Puerto Rico. Les saluda Héctor Rosa Figueroa, director de comunicaciones de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, esperando saludarles próximamente. Estamos deseosos de llegar a Nicaragua, a esta serie internacional que servirá de preparación para los Juegos Panamericanos de Lima, Perú. Puerto Rico y Nicaragua siempre han tenido lazos de hermandad y esto servirá para seguir estrechando esa amistad de muchas décadas. Así que los esperamos a todos del 15 al 17 en el estadio para que disfruten de lo que será este gran evento, gran nivel competitivo. Puerto Rico estará practicando desde mañana. Bueno, y ahí estaba, pues, para si todavía alguien duda, el juego va.
Puerto Rico y Nicaragua ahora en marzo. Saludos muy especiales para todos esos cronistas, avisándoles, muchachos, que la otra semana jueves va a estar la premiación del Comité Olímpico Nicaragüense acá, y ahí va a haber premiación de la ACDN Nicaragüense, de la ACDN de Telí, o la, nuestra Asociación de Cronistas Deportivos, premiación para los mejores atletas del año 2018. Ahí estaremos presentes. Ya la invitación, el licenciado Moisés Ábalos Ruiz, ya le pasé la lista de toda la crónica activa y ya la tienen en mano para que a cada uno de ustedes les va a llegar la invitación para esa premiación del Comité Olímpico que será acá en Estelí. Bueno, rapidito con imágenes de Calip Jafai. ¿Por qué? Porque ya el AMB ordena la subasta entre Jafai versus Jiménez, y por supuesto se cae el combate, lamentablemente, de Román Chocolatito González. Lamentablemente ya se fue a subasta esa pelea todavía hace unos días. Chocolatito pues estaba en Inglaterra para el 23 de junio, se suponía iba a ver esa bolsa con Calip Jafai, pero lamentablemente eso ya no puede ser posible, porque al menos por ahora, debido a que el 12 de marzo en Panamá la empresa Mushroom Boxing, la cual representa al inglés y al Golden Boy Promotion detrás de Jiménez, se disputarán el derecho a montar el combate. Y bueno, en un inicio la subasta será por $80,000, siendo 75% para el campeón y 25% para el aspirante del cetro, y en este caso pues no será Román Chocolatito González hasta ahora. Entonces ahí tenés a Calip Jafai, el monarca de la AMB, no va a estar con Chocolatito. Bueno, ahí está en un minuto Franklin Rodríguez, son imágenes de la Copa de Fútbol que ya arrancó hoy día miércoles. Todavía no tenemos resultados, pero la Realeza hoy jugaba y está la segunda división contra la primera. Ahí está, gracias, el calendario donde el Real Salotrán se enfrenta. Ahí está el calendario de los chicos y jugaba la Realeza. Pues arrancó la Copa de Nicaragua en fútbol. Vamos a estar aquí el día viernes a partir de las 6 de la tarde en Flash Deportivo, Canal 20, Canal Pinolero TV. Nos fuimos.